Bienvenidos, lo que sería la partida de hoy. Ahí Oliver que está usando a Bowser. Ok, la partida ya comenzó. Bueno, Oliver haciendo útil ahí. Ok, el combo bien destino bastante sobresaliente en este comienzo de partida. 49 al 3 más casi 14. Bueno, 57, casi 14, ahí está, 30%, 42%. Ahí está, hoy. Claro, que pudo haber conectado. Tengo este giro de prensa más pequeño. Este un pick que conecta muy bien. El Upera, sí, muy bueno, pero para poder Bowser. Ya puede ir este time. Muy. Ay, 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 el que es peligrosísimo. Le digo que te lo van a recuperar muy bien aquí. El neto con esta aquí en este quiero tiro. Que te recupera alto. Ahí vi que no conecta, pero el favor es sí. Neutral Beast que no tampoco conecta por oro, Oliver, pero ando sobre esta supervivencia. Por manteniendo por completo el control de la situación. Ahí. Ay, qué buen esquive para evitar el loop smash. Este espino que ya no tiene nada, es muy peligroso y este se lo lleva con el dash attack. Ok, el loop que llega al borde, conecta, side que sí conecta. Bueno, para poder hacer. Uy, por ahora he sacado todo un stock completo de ventaja. Claro. Okay, Power Throw, empieza a cargar y Neutral Beam completo. Ay, Oliver. Te imaginas que ya va, que hace tu en Venezuela. ¿Qué? Ese es el Takucha Twister. Ah. Ay, que evita por lo menos ahí. De milagro con la recuperación. Bueno, por ahora he mantenido esos tres stocks de milagro, porque ese tiro es bastante liviano. Sí, pero ajá, pues dejo de bastante. Ahí está, Fred. 2 a 1, 0% 24. Super. Me acuerdo ahora. Defino tener el control de la situación. Y padre, toca de que. ¡Ay, esto me guarda! ¡Es increíble! Que entre 3 a 5 Bolívar recuperando por completo el juego, teniendo antes 3 stocks. Digo, 2 stocks de ventaja. Ahora está completamente igualada la partida. Se nota que Bolívar quiere llegar a la Super Final. Este es bastante bueno. Ok, chupi. Estuvo bien. Está ahí. Está ahí. Bueno. Uy, le puedo decir que voy a aguantar. Ay. Ya recobré que no llegue. Oliver sacando el primer juego. Serie de infarto. De 3 toques así, güey. Que acabo de ver. Ok, bueno, ahora pasa de baneo, tenemos Battlefield. Mapa. Wow. No sé qué esperar de Battlefield. Un mapa un poquito cuestionable al parecer. Pero bueno, ya veremos qué tanto se molesta. Bueno, por ahora empezamos con un poquito más neutral en el sentido de la palabra. O sea, no hay una ventaja de ninguno de los jugadores, aunque bueno. Otra vez con este down pick muy extraño de Oliver. Sidekick conecta. Ahí el Power Air. Y llegó, ay, sí, bastante. Pero bueno, bastante codicioso el back. Aquí que. Bueno, bueno. Ok, Oliver que salta la A, pero ese grupo es más. Bastante buen condicionamiento en esta parte de él. Ok, pues me formó Martín por parte de él. Sacando el primer stock del juego. Ok,
Y se va a quedar y nos mata por muy poco. ¡Ey! Ahí los dientes se conectan, le pegan las bolitas. Super que si llega, Sidepi que no mata a suerte de gente. Hey, Oliver es muy paciente esperando algún error de Endro. Si puedo recuperar aquí el material, puedo recuperar este. Yo tengo fe en el Carabobo. Hoy está bastante bueno. Secuencia increíble. Hey, lo que es más buenísimo. Otra vez en 3 de estos de una puta. Pero así mismo fue que perdió el juego anterior. La posibilidad de que pueda perder este también. Por ahora. Bueno, ok, el juego ardiente del gancho. A fin y quitar el stop. Y ahí el side pick que me pega. Bueno, por ahora. Y ahí el pero. Muy bueno, no conecta el power air, pero bueno. Tampoco siempre lo responde eso. Ahí el side picker nos falla por poco. Esta vez lo conecta. Se pega en la plataforma, nos va a matar. Y el Oliver con un juego de recuperación absoluto. O sea, no es puede ser. Lo va a volver a hacer. Oliver va a ser. Dos. Bueno, volviendo a lo que sería la partida. Hola, buenas tardes. Por segunda vez, Oliver iba. ¿Cómo estaba haciendo? Oliver llevaba tres. O sea, todo esto de ventaja y así lo recuperó. Ojo que él, me encanta el, cómo juega el guano. Por lo menos el Sephiroth. Uy, hemos caído, creo que. Ahí el Sidey que lo conecta. ¿Cuánto tiempo que es? Ok, es una recuperación. No sé qué estaba buscando ayer, pero bueno. Ay, otra vez ese. Ok, ataque va a afectar, pila con el... No, se va a morir. Ok, eso se lo hizo hace rato. Mosca. El Type B que, bueno. Mosca se piró con ala, eso es peligro. Con ala. Ok. Cuidado, que no tiene invencibilidad. Sí, pero pegarle a esta cosa no es muy... Sí. Fácil. Ay, el OP va. No, son muchos que se lo hubo nada, pero es un burdo fake también. Oliver tenía un stock en 3 y ahora sí la ganó. Por cierto. En esta pasa exactamente lo mismo, 3 stock a 1 y Oliver la remontó. La partida de Beto la montaron con los resultados, los personajes y todo. Es así. Ahorita se quedó ahí. Y bueno, ya. Igual, mismo stage, mismo personaje. Mismo todo. Oliver esta vez empezando muy diferente a las otras anteriores. Dos partidas, esta vez empezó súper agresivo. Uy, bueno, ahí. Ninguno de los machos. Porque todo con Sephiroth, y el ala hace más daño, más shield daño, más hitstone, y más todo, pues, básicamente. Como si Arsene fuera tú mismo. Cree en ti mismo. Uy, ese es más increíble. Ok, no lo mata. Creo que sí mataba. Estoy jugando bastante bien la... Ok, ya está bien, tío. Conectar esta y va más... ¡Ay, no! Esta está liada. Está muy bien, está liada ese side. O buscar otra forma de... Se lo lleva. ¿Lo vas a hacer otra vez? Claro que sí. Ahí se lo lleva. La plataforma arriba. Bien, ganó otro cepito. Por primera vez me alegro de escuchar este tema de victoria. Ok, Oliver fue el que se llevó el primer. Uy, dejó otra Albi. Se me otra Albi muy grande, así que tiene que estar un poquito más pila. ¿Dónde lo he quitado? Este Google. Increíble. Bueno, macho, ahí que llega...
de vaina no llega a la plataforma de arriba. Pero bien usado por parte de él, ¿tú? Y de nuevo con el Trout. No, y ese gran fallado y ese apunta para el otro lado. Tu pecho de ese pene. Espítomela con ella. Por una. Ay. Lo hizo on stage. Uy, qué buen ahí ese wave bounce. De ahí escuchamos el true y se lo llevo. Guarda, no, Oliver aquí con una... poco. Oliver con bastante ventaja porque Sephiroth le puede costar matarlo sin el alma. Y es mucho más impeable, así que vamos a ver qué créditos extra puede sacar a Oliver aquí. Hey, okay, uy, ese doble fair. Uy, no puede. No puede hacerle opciones a Sephiroth on stage. Que muere, pero ahí está llevando su shock. Se lo lleva. Ay, ese Psybeam que no conecta por nada. Lo que sí sé es que sí, el Psybeam, ¿sabes qué? Como que te para. Bowser Pop. Bowser tiene Topka y puede corriendo hacia ti. Hay otro personaje que lo tenga. Kazuya, pero es muy inconsistente, muy raro. Kazuya. Tiene top gate, pero no es tan prevalente como el de este maricón. Sí, el de otro es bastante ridículo, diría yo. Es como mueve estaleo ahí por parte de Anderson para sacarte a Oliver de encima. Ay, buen doble para salir de plataforma. Está muy bien este doble, me gustó. Compartir que bueno, se da el escudo. Ay, Oliver está otra vez está ahí, está muy bien. Bueno, UP para tu porcentaje poco. Anderson mueve siempre, de hecho el estaleo, como no. Ah, bueno, estaba hecho ok, muy buen. Up Smash para cazar la caída de. Se lleva el Game 2 Oliver. Game 2. No veía cómo hacer mi trabajo. No sé si vamos a ver un cambio de personaje por parte de Anderson. No, ni siquiera cambia de escenario. Creo que no, va a ser todo igual. Sí, capaz y saca a la. Va a hacer igual todo. Vale, Anderson fiándose de su Sephiroth, vamos a ver qué tal le va. Y ya me echarme más para acá porque esto no se escucha. Bueno, es que sí, está. Ahora sí el micro tiene que estar más pegado. ¿No? Claro, lógico. ¿De dónde ves que se escucha? Por ahí, pero tienes que pegarte un poquito más. Yo me comunico con las máquinas. El temazo. Está sonando la música de Discovery Kids. Literalmente el tema de Discovery Kids. Uy, el orbe ahí que no logra salvar a los procesos ahí a tiempo. Ahora estoy teniendo bastante problemas otra vez. Bien hecho. Ese Spiro ha tenido muchísimas opciones para mantener a la gente para el escenario. Sí, sorprende. Está aprovechando bien los neutral beam para un poquito de exacto, hacer que por ejemplo salten para evitar una bomba y le espera con un espacio, vaina así. Buena que hace ahí por parte de. Oye, que va a ser la sección. Es que Saibi que se molesta muy bien, pero no se lleva el top. Ay, esto va a venir muy bueno. Vamos a partir por el poco, el mala frente. Complicado aquí para Anderson, no hay muchos porcentajes, no vas a matar todavía, no tienes el ala. Ay, está muy bien para cazar el troll. Ok. Como haré ir. Fair, 52% ya en Anderson, ese option es que no conecta el sweet spot de vainilla. Creo que alguien debería hacer Anderson más bien hacer el down air con stage. Por probar, ¿sabes? Para tratar de. Para intentar hacerle algo. Pasa que es que, o sea, ¿por qué no lo...? Ay, muy buena el down. Muy buena este down ahí cazándolo. Mal ahí, pero bueno. Pasa que en plan...
cómo decirlo. Ay, qué. Entonces, o sea, yo lo usaría principalmente por eso, porque ay, y si pega bien, si no pega, no pasa nada. Oh, creo que sí te puede punichar, pero te ayuda. Pero el manguero, pues. No quiero matar, pero quería que no lo va a matar, ¿sabes? Ajá, 95. Ay, oh, qué bueno ese barco. Esto sí te va a matar. Tiene dos stocks de ventaja para Oliver. A ver. Juego contra juego. Lógicamente. Oye, este da un pi interesante. Pueden dar un pi ahí para hacer otra cosa. Ahí está, para evitar. Muy tarde ese la cosa. La cosa explosiva que no sé qué coño de la madre. Ok, le está jugando bastante bien Oliver de momento, manteniendo el stock ya en 200%. Sí, un porcentaje bastante ridículo e instante. Ay. Pero es Bowser, al fin. Esto es innegable, pero esto me dice que un teclado, de hecho, no lo puedo hacer. Ok, voy a poner. Power Tilt, que te pegas la medium spot. No, pegó en el salto, pero... De la punta, pues, el que es mejor. No, es mejor el medium. No, ese. No, si no lo quiero fijar. Ese apunta suicidio ahí. Yo. Bueno, felicitaciones a nuestro amigo Oliver. Que ya llegó a la Winner Final. Si no me equivoco, creo que esta pelea es por el.